Cuando quieras, Gastón, podemos empezar. Bueno, buenos días a todos y a todas, buenas tardes a algunos que están conectados de otros países. Vamos a dar comienzo al tercer webinario de la Comisión de Gestión de Proyectos Internacionales de la Red de Cooperación Internacional de Universidades Nacionales Argentinas. En este marco, los dos webinarios anteriores, que vamos a seguir el mismo formato de conversatorio, para luego, al tomarnos unos minutos para cualquier consulta que haya para los expositores, la puedan hacer a través del chat. De mi parte, agradecerles mucho a los expositores, a las expositoras en este caso, que son todas. Está armado este conversatorio con universidades o con gestores de universidades y de redes y consorcios internacionales para que nos puedan dar una mirada desde el exterior. Los anteriores lo hicimos desde Argentina. Así que agradecerles particularmente a ellos. Ahora las coordinadoras de este webinario, que también voy a mencionar, a Alicia Di Santo y Sofía Bertinat de la Universidad Nacional de Hurlingham y Agostina Curcio de la Universidad Nacional de La Plata, son quienes van a estar coordinando la actividad. Y antes de darle lugar a Jimena Estrella, la coordinadora de la Red SIUN, mencionar también la participación del CRUB, del Consejo de Rectores de las Universidades Privadas de Argentina. Y aparte de a todos los colegas de las universidades argentinas que nos acompañan, también a quienes nos están acompañando de diferentes países, son muchos de Colombia, México, Francia, El Salvador, Paraguay, Brasil, entre otros. Así que nuevamente darles la bienvenida y le doy la palabra a Jimena Estrella, repito, la coordinadora de la Red SIUN, para que haga una breve apertura y ya. Luego Agostina, Alicia y Sofía van a comenzar con el conversatorio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gastón. Buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este tercer webinario de gestión de proyectos enmarcado dentro del plan de trabajo de la Red de Cooperación Internacional de Universidades Argentinas, que definimos hace ya un par de meses un conjunto de temáticas sobre las que considerábamos necesario profundizar nuestros conocimientos como gestores de internacionales. Uno de ellos, esta temática tan importante, la gestión de proyectos. Y como ya anticipaba Gastón, se realizaron dos primeros webinarios desde la mirada de las universidades argentinas, queriendo visibilizar el esfuerzo y la trayectoria de nuestras universidades en la gestión de proyectos internacionales. Y en esta tercera oportunidad hemos buscado socios internacionales que puedan también contarnos su experiencia y su trayectoria en esto. Quisiera agradecer especialmente a esta comisión de trabajo que ha coordinado Gastón Krupi por la UNOVA y Juan Luis Mérega por la Universidad Nacional de Quilmes, que en conjunto con varias universidades que rápidamente se sumaron a este grupo han podido organizar estos tres webinarios y generar realmente un contenido que considero muy valioso. También quisiera agradecer en este tercer webinario a INILAT, la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización de la Educación Superior, una red de asociaciones y redes en las que Red SIUN también participa en conjunto con FIESA y que hoy, por ejemplo, nos ha permitido contar con una de las expositoras que nos va a acompañar y compartir su trayectoria. Esto es un ejemplo de una sinergia que estamos buscando también realizar, aprovechar esas redes internacionales en las que estamos, tanto las universidades como el propio SIN o la Red SIUN, para potenciar y poder compartir, como en este caso, las experiencias de referentes latinoamericanos en esta temática. Así que muy agradecido a todos y sobre todo al público con la gran cantidad de inscriptos que hemos tenido. Esto va a quedar grabado y a disposición para que todas sus oficinas de internacionales, investigadores y docentes puedan acceder. Así que desearles una buena jornada y muy buenos días. Bueno, buenos días a todos y todas. De nuevo, muchas gracias a toda la audiencia que está hoy aquí presente. Para poder comenzar, vamos a presentar a las expositoras que nos van a acompañar el día de hoy.
y que nuevamente agradecemos su presencia y que hayan aceptado nuestra invitación. Vamos a contar con Sandra Guarín Tarquino. Ella es internacionalista, especialista en estudios europeos y magíster en gerencia y práctica del desarrollo. Cuenta con más de 17 años de experiencia en gestión de internacionalización de la educación superior y de cooperación con actores oficiales, tanto bilaterales y multilaterales, y no oficiales del sector privado y del sector social, de desarrollo. Actualmente se desempeña como directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio Nariño y es coordinadora nacional de la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior. Es fundadora de la Iniciativa Latinoamericana para la Internacionalización, INILAT, y ha sido catedrática de Diplomacia No Estatal y Cooperación Internacional, consultora y conferencista en Internacionalización Integral, Movilización de Grant, Cooperación Internacional y Metodología de Formulación de Proyectos. Nos acompaña también Tania Pardo, ella es magíster en Ciencias Políticas con especialidad en Cooperación Internacional y Desarrollo. Es responsable de Relaciones Internacionales de Bordeaux Science Agro desde hace más de 10 años. Coordina e implementa el conjunto de actividades de la escuela, particularmente en lo referente a la negociación de contratos y convenios y su aplicación administrativa y financiera. Es la referente de la escuela en los diferentes programas internacionales en los que participa, principalmente ARFAGRI, BARFAGRI, UC Education Abroad Program, BC y Erasmus+, en sus diferentes acciones. En complemento de sus actividades en Bordeaux Science Agro, desempeña una misión de experta evaluadora para la Agencia Nacional Francesa Erasmus+, para las diferentes acciones de los sectores de educación escolar y de formación profesional. También nos va a acompañar Alejandra González. Ella es profesional en lenguajes y estudios culturales de la Universidad de los Andes y tiene un máster de estudios interamericanos de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Desde el 2015 ocupa el cargo de Jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad de la Universidad de La Sabana, y previo a este cargo ocupó posiciones similares en la Universidad Nacional de Colombia. Durante su vida profesional ha podido desarrollar y coordinar proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el DAD, Spender Foundation, entre otros. Durante los últimos años de su carrera se ha enfocado en el fortalecimiento de los procesos de internacionalización de la investigación en la Universidad de La Sabana, principalmente promoviendo la gestión de recursos para proyectos de cooperación científica. Actualmente es la coordinadora de proyectos Erasmus+ LATAM, enfocado en el fortalecimiento de la gestión de la investigación y la innovación a través de la colaboración con actores regionales. Por último, nos acompaña también Sofía Wong Ortiz. Ella es directora de Cooperación y Redes Internacionales de la Universidad de Piura, de Perú. Desde el año 2014 ha sido directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación en la Asamblea Nacional de Rectores de Perú y también miembro del Comité de Coordinación de Redi Perú, Red Peruana para la Internacionalización de las Universidades Peruanas. Participó como panelista en Erasmus+ Regional Seminar for Latin America Academic Cooperation and Mobility, organizado por la Comisión Europea en Lima, y su labor es brindar soporte administrativo en los proyectos Erasmus, muchos de los cuales su universidad es coordinadora de World Packages. Bien, presentadas todas nuestras expositoras, vamos a arrancar con este ping-pong de preguntas de nuestros conversatorios. Vamos a comenzar por la primera parte, que es justamente el armado de los equipos que van a llevar adelante los proyectos de cooperación internacional. En ese sentido, para Sandra es la primera pregunta, ¿cómo suelen manejar en su universidad la proyección y la planificación del calendario de trabajo? ¿Y qué estrategias utilizan para que justamente se pueda desarrollar de forma exitosa el proyecto Emprender? Bueno, muy buenos días y buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecerles por esta invitación. Es un gusto ver tantos colegas interesados en este tema, que creo es uno de los temas que marcan diferencias a la hora de un proceso de internacionalización sólido. O sea, a lo largo pues, de toda mi trayectoria, creo que una de las líneas que me han demostrado que generan mayores capacidades
en términos de internacionalización, es el desarrollo de equipos de trabajo que se reúnen alrededor de un proyecto y alrededor de ese proyecto generan alianzas, especialidad en la formulación de proyectos, en su seguimiento, en su evaluación, en la identificación de convocatorias, en la implementación, por supuesto. Entonces, creo que el que ustedes están aquí reunidos en torno a esta temática, pues es una muestra de un interés que creo que los llevará a una siguiente etapa como sistema. ¿Cómo lo hacemos nosotros internamente? Pues creo que hemos hecho un esfuerzo grande por organizarlo de manera reciente. Mi universidad es una universidad multicampus, estamos presentes en 26 ciudades del país y aún así pues, funcionamos de manera centralizada. Entonces no es un tema sencillo, no obstante en la parada, digamos, las dos unidades que hemos hecho el esfuerzo por organizarnos son la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Oficina de Relaciones Internacionales. Nuestra Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene una dirección de gestión del conocimiento y desde la dirección de gestión del conocimiento se identifican ciertas convocatorias y se gestionan, también se proponen las horas de trabajo que nuestros investigadores pueden, digamos, tomar para el desarrollo de proyectos. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales tenemos una oficina de cooperación internacional, una coordinación. Esta coordinación está entonces en constante articulación con la Oficina de Gestión del Conocimiento, de tal manera que entre VCTI, que es la sigla de Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la Oficina de Relaciones Internacionales, articulamos la identificación de convocatorias, los requisitos internos antes de dar a conocer las convocatorias a todos nuestros investigadores para que pues, sea claro pues, internamente qué vamos a requerir a la hora de apoyar una propuesta institucional al ser presentada a un actor internacional y adicionalmente pues, identificar el acompañamiento que es necesario desde la institución para el grupo de investigación. Aquí estoy hablando de proyectos de investigación que es donde más organizado lo tenemos en el caso nuestro, no obstante funciona de manera similar en el área de proyección social, porque es otra pues, de las líneas interesantes, pues, sobre todo en los últimos años nos hemos preocupado por gestionar recursos para el desarrollo de proyectos pues, de proyección, de manera que con la dirección de extensión lo hacemos de manera similar. Entonces, en cada uno de los dos casos, nuestros profesores e investigadores tienen horas para gestionar proyectos tanto desde investigación como desde extensión y lo que hacemos entonces es articular el sistema de tal forma que pues, cada facultad, cada grupo de investigación pueda tomar dentro de sus planes, dentro de los planes de trabajo de profesores e investigadores, en cuenta este número de horas para la gestión de proyectos. Arrancaría por ahí y seguramente que mis colegas tienen para complementar. Muchas gracias, Sandra. Similar pregunta le hacemos entonces también a Sofía, que nos cuente la perspectiva en la Universidad de Piura. ¿Cómo arman los equipos de trabajo que van a intervenir en cada proyecto? ¿Si son interdisciplinarios también o si solamente involucran a personal de las ORIS? ¿Sofía? Creo que perdimos conexión con Sofía. Bueno, mientras retomamos entonces la conexión, que son estos problemas de la virtualidad que ya estamos familiarizados, seguimos con Tania, le hacemos la misma pregunta a Tania entonces, desde tu universidad, Tania, desde Sáenz Agro, desde Bordeaux, ¿cómo se arman los equipos para los proyectos internacionales? ¿Involucran solamente personal de las ORIS? ¿Involucran personal de otros servicios? Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Muchas gracias también por haberme invitado. Gracias, Sandra, por esta introducción en la materia. Bordeaux-Saint-Saigon es una escuela de ingenieros agrónomos que no tiene nada que ver con la universidad con 26 campus que Sandra ha descrito. Es una escuela que puede representar el equivalente de una facultad en una universidad pluridisciplinaria, tenemos 600 alumnos, es una estructura
prácticamente podríamos decir familiar, con lo cual nuestra organización no tiene absolutamente nada que ver con la que Sandra ha descrito, es mucho más sencilla. Para empezar, por ejemplo, dada la estructura de la investigación en Francia, la mayoría de la actividad de investigación se realiza en laboratorios que dependen de institutos nacionales y no se gestionan directamente en nuestra escuela, con lo cual la mayoría de proyectos internacionales que tienen como objeto la investigación son gestionados directamente en los laboratorios y nosotros tenemos muy poca acción en ese sentido. Para todos los proyectos de cooperación y de innovación pedagógica o de formación o de movilidad que se gestionan directamente en la escuela, tenemos más bien dos modos operandi. Uno es, desde luego, asegurar todo lo que es la información sobre las diferentes candidaturas, sobre las condiciones de participación, de elegibilidad, las palabras clave y los financiamientos, los calendarios, etcétera, que eso aseguramos nosotros desde el Servicio de Relaciones Internacionales y que transmitimos a la comunidad de profesores pues por diferentes medios, el comité de dirección en el que hay representantes de todos los departamentos, participamos regularmente a sus reuniones de información o lo difundimos por medio de la página web del Servicio de Relaciones Internacionales o por los métodos clásicos de transmisión de información en interno. Pero por otra parte también nosotros aseguramos una oferta de servicio que proponemos a la comunidad de la escuela, en la que proponemos un acompañamiento en la redacción, en el montaje de ese tipo de proyectos de respuesta a candidaturas principalmente europeas, pero no únicamente. Y la comunidad puede estar también al origen de una solicitud para que podamos acompañarlos, ayudarlos en la redacción o ayudarlos con el montaje financiero y haciendo la relación entre la actividad de docencia y la actividad más de reporting y de montaje administrativo y financiero. Entonces, más o menos estas dos opciones. Nosotros como motor y como fuente de información y nosotros también como respuesta a una demanda que puede venir directamente de los equipos pedagógicos cuando ellos tienen una idea que no está concreta, pero en la que tienen ya un socio, que les gustaría montar algo en ciertas temáticas en las que nosotros intentamos encontrar respuesta y aportar un apoyo dentro de la medida de nuestra competencia en la gestión y montaje de proyectos. Gracias, Tania. Para Alejandra, pienso en ese rol tan complejo de ser coordinador de un proyecto Capacity Building de Erasmus+, que nos puedas contar en ese sentido. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al coordinar un Erasmus y al armar el equipo de trabajo que coordina un proyecto Erasmus? ¿Y cómo fue esa relación con el Project Officer de la Comunidad Europea? Agostina, gracias y aprovecho también para saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos y bueno, compartirles desde mi experiencia que yo creo que todavía es, estoy arrancando un proceso que es bien, bien largo. Pues compartirles las buenas y también un poco esas malas experiencias que yo creo que también son de las que más aprendemos, ¿no? Entonces, vengo a compartirles y particularmente en esa pregunta que me haces, pues me voy a enfocar mucho en esa primera fase de estructuración del consorcio y luego cierro pues comentando un par de cosas con respecto a la comunicación y el relacionamiento con la oficial de proyecto y pues con la Comisión Europea. Entonces, con respecto a la construcción del consorcio, yo creo que pues, es una de las fases más importantes de todo el proceso. Es algo que no es fácil y que, bueno, hago también referencia a la forma en la que arrancamos también. Está hablando un poco de los tiempos y de la dedicación que hay detrás. Yo creo que pues, en cualquier proyecto pues, nosotros tenemos que partir de que debemos definir como un cronograma de trabajo. Y esa estructuración del consorcio yo creo que a veces la menospreciamos, creemos que el tiempo que necesitamos es para la construcción de la propuesta y a veces lo que más lleva tiempo y en lo que uno primero se tiene que enfocar es en la construcción de un consorcio muy consolidado que sea fácilmente
justificable, ¿no? Que tenga sentido, porque no se trata solamente de invitar a los amigos, a los que ya conocemos, sino también que las instituciones que están detrás tengan una alineación estratégica con ese tema que vamos a abordar, que la necesidad esté claramente identificada y muy importante que haya equipos dentro de cada institución. Yo creo que aquí todos los que hemos participado en proyectos Erasmus o en cualquier otro proyecto grande que dure más de un año, uno de los desafíos más grandes es la continuidad de esas personas que arrancan y de las personas que incluso estuvieron involucradas en la propuesta. Entonces, es muy importante siempre que de entrada se vea la alineación estratégica y las capacidades de ese equipo que representa cada institución dentro del consorcio. Entonces, yo creo que esas son como dos cosas que quiero resaltar en esa línea. Seguramente ya más adelante podemos ir entrando mucho más en detalle, pero bueno, también para hacer referencia a la pregunta que me hace sobre cómo es el relacionamiento con la oficial del proyecto y con la Comisión Europea, pues realmente es muy sencilla, es algo muy interesante porque la forma en la que están estructurados, por lo menos en la dirección que gestiona, en la agencia ejecutiva que gestiona todos los proyectos Erasmus, pues tienen en este momento dos oficiales de proyecto para todos los proyectos de la región. Entonces son uno, personas con muchísima experiencia que llevan muchos años ya siendo oficiales de proyecto de estos consorcios, entonces ellas tienen todas las respuestas, pero también mucho de lo que me he dado cuenta es de que las respuestas que ellas tienen son las mismas respuestas que nosotros podemos encontrar en las guías Erasmus, en las reglas financieras que nos dan, en el convenio, en el acuerdo de subvención que se hace también con la Comisión Europea. Entonces yo creo que algo muy importante es que nosotros primero estemos muy bien informados para no sobrecargar tampoco esa oficial de proyecto que de verdad tiene muchos proyectos y ojalá podamos hacer esas preguntas de peso después de haber revisado toda esta información. Entonces yo creo que pues la invitación, y creo que es algo que hemos venido trabajando todos, es a informarnos mucho. Hay muchos espacios de capacitación, ustedes mismos en este ciclo de webinars que están haciendo, yo creo que son espacios para compartir justamente esa información, ojalá ir lo más al detalle posible, conocer pues todos los recursos que hay a la mano y también aprovechar estas alianzas que estamos haciendo entre personas con más o menos experiencia para poder resolver algunas dudas, y pues ya la comunicación que se mantenga con la oficial de proyecto, pues ojalá sea más para informarle sobre la dinámica del proyecto, sobre qué está pasando, que esa persona, pues que esa oficial de proyecto, pues pueda saber lo que necesitamos, más que para preguntarle cosas que tal vez están ya en otros recursos que ellos mismos nos han facilitado. Gracias, Alejandra. Y Sofía, que la tenemos de vuelta después de ese problema de conexión, consultarte en base a tu experiencia, que también has participado de distintas convocatorias, distintos tipos de proyecto, ¿cuál crees que es el factor clave, la estrategia al momento de pensar un equipo que administre los aspectos financieros y justamente administrativos de un proyecto? ¿Cómo debe componerse ese equipo de trabajo? Gracias, Agustina, por la pregunta. Bueno, nosotros siempre cuando nos invitan a un proyecto Erasmus, que es, digamos, donde hemos tenido mayor experiencia desde la oficina, normalmente esas invitaciones y los documentos recaen en la oficina internacional, ¿no? Ya sea que el contacto venga por facultades o algún centro de la universidad, siempre acuden también a la oficina internacional y nosotros de alguna manera brindamos este apoyo en la parte administrativa. Normalmente nosotros evaluamos antes de entrar a un proyecto como parte de un consorcio o antes de liderar un paquete de trabajo, si es que tenemos la capacidad operativa y la capacidad financiera, ¿no? Se requiere capacidad financiera porque muchas veces en los proyectos Erasmus se requiere un cofinanciamiento, ¿no? En este tipo de proyectos, las transferencias que se hacen del presupuesto para el proyecto no se hacen del total, siempre se hace por etapas, normalmente son tres transferencias que se hacen a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y también hay que evaluar cuál es la sostenibilidad que se le va a dar a futuro al proyecto, o sea, más allá del proyecto cuando se acabe el financiamiento, cómo va a ser la universidad para darle sostenibilidad y seguir con las actividades y el resultado, el objetivo para el cual se generó este proyecto. La universidad también tiene que evaluar su capacidad de manejo de fondos externos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el área contable, un sectorista que solamente se encarga
de fondos de proyectos de la universidad, ¿no? Y en cuanto a la capacidad operativa, pues hay que ver qué centro y qué personas van a participar en el proyecto. Las personas que se van a designar para, como staff para trabajar en el proyecto son fundamentales, son muy importantes porque en este tipo de proyectos lo que más se invierte son horas de trabajo. Entonces se necesita personas responsables, personas comprometidas para trabajar en el proyecto, y nosotros normalmente hacemos una separación entre las personas que se van a encargar de la parte académica, de la ejecución de las actividades que son netamente académicas, y de las personas que se van a encargar de la parte financiera operativa del proyecto, que normalmente, en este caso soy yo, dentro de la oficina internacional. Y el apoyo que nosotros damos es básicamente con los reportes financieros, ayudar al llenado de los formularios para los reportes financieros, ayudar a dar ese soporte en el tema logístico, y también como supervisores. De alguna forma también supervisamos que las actividades se estén ejecutando a tiempo, de acuerdo con el cronograma del proyecto, para que se cumplan los objetivos, y estamos un poco atrás de los académicos para llevar adecuadamente las actividades y cumplir con lo que pide el proyecto. Muchas gracias, Sofía. Creo que de esta primera etapa de preguntas puedo rescatar que tiene, digamos, una función muy importante la Oficina de Relaciones Internacionales, porque han coincidido todas en cuando se inicia el proceso, que la comunicación sea clara, que la información sea asertiva, que desde un principio estén los objetivos y los alcances bien definidos, y que eso después va a allanar lo que viene después, ¿no? Que está relacionado un poco con la segunda etapa de lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. La primera pregunta es para vos, Tania. ¿Cómo suelen ustedes articular o acordar las pasantías de los y las estudiantes de intercambio, en tu caso, en relación al marco de los proyectos ARFAGRI? Bueno, como Escuela de Ingenieros, en nuestra formación hay una parte muy importante de prácticas. Hay prácticamente 12 meses de prácticas obligatorias para poder obtener el diploma de ingeniero, con lo cual la escuela ha desarrollado lazos muy sólidos con las empresas locales, regionales, lo cual nos permite tener acceso bastante facilitado a una red de empresas, sobre todo en el sector vinícola, que en Burdeos es muy importante, pero no únicamente. Con lo cual sabemos que eso es un factor que atrae a estudiantes internacionales y que nos permite ser más atractivos para universidades extranjeras. Eso lo ponemos en la balanza a la hora de negociar y de intentar precisamente construir un consorcio en el que podamos participar, porque tenemos la posibilidad de garantizar ese tipo de prácticas para los alumnos que vienen a nuestra escuela. Por otra parte, los nuestros realizan sus prácticas y el hecho de conseguir una práctica forma parte de su formación, con lo cual no aportamos ningún tipo de apoyo a las prácticas realizadas en el extranjero en el marco de un programa. Con lo cual, cuando ellos vienen a Argentina, por ejemplo, en el marco del programa ARFAGRI, ellos tienen que buscarse las prácticas de la misma manera que lo hubieran buscado en Francia, y en ese sentido no negociamos nosotros ningún tipo de apoyo particular hacia nuestros alumnos. Con lo cual, más bien, posibilidad de acoger en Burdeos con mucha facilidad, porque sí que tenemos el tejido de empresas que nos permite acoger alumnos extranjeros y facilitar las prácticas, y para los nuestros, pues que puedan buscar en el extranjero con toda la, valorizando sus competencias, pero sin mayor incitación. Bueno, pero creo que un poco lo que decís tiene un poco relación, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de la internacionalización? O sea, ofrecerles competencias para este mundo tan globalizado, ¿no? Que busquen su propia experiencia, porque en el mundo laboral
¿Es así? Exactamente, lo vemos más bien eso, como una experiencia nueva de búsqueda de empleo y una práctica no deja de ser un empleo en un momento anterior al fin de los estudios, pero vemos la búsqueda como una etapa fundamental de su formación, con lo cual es una iniciativa individual en la que ellos tienen la mayoría de la responsabilidad. No dejamos a ningún alumno sin prácticas, en el caso de que realmente no lo consigan, lo cual no ocurre nunca. Obviamente podemos accionar, acompañarles, ayudarles, pero en realidad en un primer momento la búsqueda de prácticas es individual y la responsabilidad es de los alumnos. Excelente, muchas gracias, Tania. Bueno, ahora vamos con Sandra. En realidad, bueno, primero que comience Sandra y después si alguien quiere tomar esta pregunta, porque creo que es general para todas. ¿Y cómo han readaptado los proyectos que estaban en marcha durante la pandemia? ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron? ¿Quieres comenzar vos, Sandra? Gracias. Bueno, pues como todos, ¿no? Como toda la gestión de los últimos casi 2 años, pues hemos desarrollado los paquetes de trabajo, digamos, en parte, lo que es posible de manera virtual. Pero a decir verdad, esto ha tenido un tope, es decir, los primeros meses funcionaron muy bien para adelantar diagnósticos, documentos, diseñar instrumentos, pero la verdad es que la pandemia sí ha retrasado, en el caso nuestro, pues los proyectos financiados con cooperación internacional, en los que intervenimos directamente como Oficina de Relaciones Internacionales, pues tienen un retraso, y no solamente un retraso, sino pues de hecho ya hemos tenido que pedir aplazamientos, porque pues todos, prácticamente todos los proyectos que tenemos actualmente en implementación tienen un componente de movilidad internacional que no hemos logrado desarrollar de manera virtual. Se requiere una presencialidad y pues esto ha retrasado los procesos. Uno en particular, nosotros estamos trabajando con 3 ONGs, una en Lituania, otra en Myanmar y otra en Kenia, para el desarrollo de generación de capacidades de jóvenes que trabajan con migrantes. Pues este proyecto suponía una interacción con jóvenes migrantes y pues pensar que ese tipo de actividades pueden llevarse a una modalidad en línea, pues al principio pensamos que podíamos hacerlo, pero pues realmente la realidad es otra. Y pues esto además dificultado por situaciones pues muy complejas de orden pues político, social, en los países pues de África y Asia que mencionaba, pues han hecho que los procesos tarden. Entonces, si bien hemos implementado lo que nos ha sido posible, pues definitivamente el 2022 será un año crucial y creo que particularmente los primeros 6 meses del año serán un momento muy intenso para intentar recuperar el tiempo pues, en términos de las actividades que sí o sí requieren de presencialidad. Sofía, pues te veo que estás ahí asintiendo, ¿querés compartir tu experiencia? Sí, gracias Alicia. Efectivamente, yo creo que la pandemia ha tenido en los proyectos Erasmus que nosotros manejamos un impacto positivo y negativo a la vez, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Innovate, que es un proyecto orientado a la innovación educativa, que empezó justo cuando nos agarró la pandemia y, como decimos nosotros, nos cayó como anillo al dedo, porque los profesores en ese momento tenían una necesidad enorme de adaptarse al entorno virtual. Y justamente las capacitaciones que brindaba este proyecto ayudaron a esa adaptación. Y, digamos, las capacitaciones que estaban previstas en forma presencial se tuvieron que adaptar a la virtualidad. Entonces se crearon webinars, se creó un MOOC, que al final tuvo un impacto mucho mayor en cuanto al número de beneficiarios, ¿no? El proyecto decía, por ejemplo, que el número objetivo de beneficiarios era, no sé, por ejemplo, 300, al final se capacitaron más de 1000 personas, ¿no? El MOOC se abrió gracias a la virtualidad y a las plataformas que te permiten admitir a muchas personas de diferentes países, tuvo un impacto mucho mayor en ese sentido.
Y luego lo otro es que gracias a las plataformas virtuales se pudieron hacer las reuniones de coordinación de los miembros de los consorcios con mucha mayor periodicidad a las que estaban previstas en el proyecto. La parte negativa, creo yo, ha sido la falta de contacto físico. No se pudieron realizar los viajes, por ejemplo, para las visitas de estudio. Y también tuvimos retraso en la compra de los equipos, porque los proyectos Erasmus prevén un presupuesto para la compra de equipamiento y mejora de infraestructura de las instituciones. Entonces, en el momento de la pandemia, pues no había cómo realizar esa compra, no contestaban los proveedores, no se podían recibir los equipos porque los campus estaban todos cerrados. Entonces, eso produjo un retraso y se tuvo que, en muchos casos, efectivamente, ampliar la extensión de los proyectos por 9 meses adicionales. Y lo otro es que tampoco no teníamos en ese momento protocolos, por ejemplo, para el tema de viajes, ¿no? En un caso nos agarró justo un viaje justo al inicio de la cuarentena, cuando se cerraban los aeropuertos, ¿no? Y ahora se están retomando algunos viajes, pero es importante que las universidades en ese caso tengan algunos protocolos para ello y para el manejo de riesgos en el caso de que, por ejemplo, alguien por algún motivo se contagie fuera, porque se va a retornar poco a poco a esta normalidad, entre comillas, y vamos a empezar a retomar algunos viajes que no se pudieron realizar este año, ¿no? Entonces, eso hay que preverlo y también ver qué gastos no son cubiertos, porque claro, cuando se generaron los proyectos no existía la pandemia. Y entonces hay muchos gastos que no están cubiertos y que las universidades tienen que cofinanciar, como las PCRs, como el tema de cubrir esas eventualidades y riesgos que pudieron surgir al momento de retomar los viajes. Muchas gracias, Sofía, por contar tu experiencia. Alejandra, también ahí asintiendo a ver cómo pudieron sortear esta pandemia. Como dice Sofía, obviamente que fue un reto, un desafío que ha dejado herramientas valiosas, que ha permitido en algunos casos incluir a mayor cantidad de participantes, pero que bueno, realmente también la otra cara, ¿no? Las dificultades, las universidades quizás no estábamos preparadas en cuanto a reglamentaciones, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Bueno, yo voy a compartir, yo creo que un poquito más la mirada, como, bueno, no lo quiero llamar pesimista, pero sí más esas cosas que creo que impactaron negativamente el proyecto, que la han impactado hasta el momento. Realmente yo creo que todo se puede cumplir, uno siempre puede cumplir con los compromisos y entregar el entregable, qué sé yo, pero otra cosa es realmente aprovechar los proyectos y aprovechar todos los meses para aprender y para lograr esos objetivos últimos que están detrás y que tienen que ver más con el impacto y la transformación que uno quiere lograr en las universidades y no con cumplir con el compromiso o la meta en números específica. Entonces, obviamente concuerdo con Sofi, por supuesto, en que en muchos casos habernos familiarizado tanto con las plataformas tecnológicas pues permitió que todo lo que fuera en línea fuera mucho más accesible, y eso es maravilloso. Pero en nuestro caso yo creo que fue muy duro ver cómo los socios del consorcio estaban desbordados de trabajo en todos los sentidos, no solamente por el proyecto, sino porque en general toda su carga en otros frentes de trabajo, fueran profesores, incluso no solamente frentes de trabajo, sino los que son padres de familia también. O sea, hubo como un aumento en los tiempos de dedicación para absolutamente todo, que pues eso se empezó a notar. Y quería conectar también un poco con una de las preguntas que vi en el chat sobre los incentivos que manejamos, y yo creo que uno de los lindos incentivos de este tipo de proyectos, especialmente hablando de los Erasmus, pues es la posibilidad de que nuestros profesores puedan relacionarse con socios de otros países de la región, con socios europeos, tener estos encuentros en los que estamos pues todos y nos podemos conocer en otros escenarios, y pues eso se perdió, ¿sí? Entonces ese gran incentivo que tenían los profesores también para participar en estos proyectos pues quedó como en stand-by. Y obviamente ahora justo la semana pasada tuvimos ese primer encuentro presencial después de todo esto con uno de los proyectos en los que estamos, en el que nosotros lideramos el paquete de trabajo de calidad,
y gracias a eso pues tuvimos chance de entrevistar a algunos de los socios para preguntarles pues cómo se sentían, cómo sentían que iba el proyecto avanzando. Llevamos un año de proyecto con ese que les cuento, y varios me decían: he aprendido en 2 días más sobre el proyecto de lo que llevamos en todo el año, ¿no? Entonces ahí pues uno tiene como ese punto de referencia, decir como bueno, listo, y eso no significa que no hayamos trabajado en todo ese año, trabajamos mucho, pero el ritmo en la virtualidad, en las conferencias en Zoom, en los correos electrónicos es mucho más lento de lo que uno logra conseguir en una reunión presencial de 2 o 3 días. Muchas gracias, Alejandra, por complementar también los aportes de las colegas. Esta pregunta va a ser para todos, pero si querés comenzar vos, Tania, nuestra consulta sería si poseen reglamentaciones que acompañan la internacionalización del currículum, y que además, retomando un poco la pregunta del chat, ¿no?, que estas reglamentaciones reconozcan formalmente, ¿no?, el trabajo docente cuando participan, ¿no?, en estos proyectos. Sinceramente, ese es uno de los puntos negros en los que se trabaja desde hace años, en los que se pone siempre como una prioridad el conseguir reconocerlo de forma oficial, y la verdad es que de momento es oficial en la voluntad de reconocimiento, pero todavía no completamente reconocido. O sea, en la mayoría de los casos nosotros intentamos reconocer, por ejemplo, cuando un profesor de la escuela realiza unas horas de dar clases en una universidad socia, desde luego se le reconocen esas horas como parte de su servicio y se incluyen dentro de la carga que tiene habitualmente. Sin embargo, la participación a un proyecto internacional necesita que se valide a cada caso una descarga horaria que no siempre es la misma y que se tiene que realmente negociar prácticamente a cada caso. No existe hoy en mi escuela una reglamentación que se aplique a todos por igual, y se va haciendo a medida que los proyectos van llegando y a medida que las personas implicadas necesitan que se les acompañe o que se les reconozca de alguna manera. Está dentro de nuestra prioridad para los 10 años a venir, o sea que espero que dentro de 10 años sí que tengamos un texto oficial en el que los profesores sí que sepan a lo que tienen derecho cuando se implican en un proyecto, pero hoy, con toda la buena voluntad que tenemos, no es oficial y es variable de un caso a otro, lo que es un... No es desde luego lo ideal. Un poco también lo que decía Alejandro, ¿no?, la cantidad de horas de trabajo que implica. Desde ¿no? luego, además, han hablado antes también las compañeras de la necesidad de participar financieramente en los proyectos. En el caso de los proyectos europeos, muchas veces esa participación se valoriza con el tiempo de trabajo de los personales de la universidad, por mediación de su sueldo, etcétera. Con lo cual, eso sí que es algo que tiene un reconocimiento incluso cuantitativo. O sea, la escuela participa en este proyecto y aporta el salario de esta persona, pero el reconocimiento es menos oficial. Muchas veces en el caso de promoción, etcétera, sí que se puede valorar el hecho de que una persona se haya implicado muy activamente en algún tipo de proyecto, pero no deja de ser una valorización subjetiva que no tiene hoy una transformación automática. Gracias, Tania. No sé si las compañeras tienen una reglamentación que rige todo esto. Yo estoy muy interesada en poder adoptarla también en mi escuela, con lo cual espero con la idea compartir el conocimiento y todas las herramientas que podamos tomar. Sandra. Una reglamentación como tal no tenemos. Lo primero, y es parte de este proceso de organización de este tema, ha sido el reconocimiento de horas de internacionalización en los planes de trabajo de los profesores. Entonces, pues como está diseñado el plan de trabajo de cada profesor, los profesores tienen asignados unas horas
de investigación, de docencia, en algunos casos de extensión, acreditación, y algunos de ellos tienen horas de internacionalización, y para quienes desarrollan proyectos internacionales tienen dentro de su carga pues, de trabajo este reconocimiento en horas, que curiosamente, no sé cómo sea cómo funciona en Argentina, pero en Colombia es lo primero que los profesores desean las horas formalizadas en su plan de trabajo para que no sea una tarea adicional, sino que haga parte pues, de su compromiso semestral, anual, con su facultad, con su grupo de investigación. Y adicionalmente, lo que iniciamos el año pasado, pero esto hablando solo de proyectos de investigación, porque de nuevo, creo que hemos estado conversando sobre proyectos diversos y pues es que en últimas estamos hablando de la cooperación internacional como una herramienta para la gestión de proyectos y cuando hablamos de esta herramienta pues nos encontramos con proyectos que pueden ser de enseñanza-aprendizaje, que pueden ser de investigación, que pueden ser de proyección social, que pueden ser de administración, fortalecimiento de capacidades para nosotros mismos como gestores de internacionalización. Entonces, del lado nuestro en investigación, desde el 2020 por primera vez, nosotros tenemos lo que llamamos la ceremonia del mérito investigativo, que es quizás el evento, pues uno de los eventos más importantes de la universidad, porque es el espacio en el que se reconoce a los investigadores por su producción, por su capacidad de relacionar o desarrollar proyectos con actores de diferente naturaleza del entorno, y el año pasado le incluimos la categoría de proyectos internacionales. Entonces reconocimos a ese investigador que pues fue el año pasado quien gestionó pues, un mayor pues, número de proyectos internacionales. Entonces creo que estos son pequeños pasos que podría hacerse mucho más. Repito, esto desde el caso de investigación, pero creo que en las otras áreas también pues, debiera avanzarse en ese incentivo reconocimiento. Gracias, Sandra. Bueno, de este bloque de preguntas podemos rescatar algunos de los puntos que más se fueron conversando, que tienen que ver en primer lugar con la pandemia de COVID-19, que tuvo sus pros y sus contras al momento de implementar proyectos. Por ahí marcar lo que dijo Sofía, seguramente a través de la virtualidad se logró llegar a más beneficiarios con las acciones de los proyectos, pero sí es verdad que uno necesita la presencialidad para poder consolidar las relaciones que se van dando en esos proyectos, y algunos signos de pregunta que nos van a quedar en el futuro inmediato que tienen que ver con esos costos, si son elegibles o no, y que tienen que ver con el PCR, con algunas cuestiones propias de la pandemia, y que se van a empezar a visualizar cuando retomemos más plenamente los proyectos que todos tenemos en marcha. Pero que está bueno discutirlo desde ahora, ¿no? Vamos a seguir avanzando en lo que es el desarrollo de los proyectos, y uno de los ejes centrales que a veces nos despiertan más dudas a quienes ejecutamos tiene que ver con el manejo de fondos. Que obviamente depende del programa, depende de las convocatorias, pero por lo general siempre lleva ciertos formalismos y generan dudas al momento de rendir. En ese sentido, para Tania y para Sandra, para ver esta diferencia entre una universidad que tiene 26 campus y una universidad un poco más acotada, ¿cómo manejan el tema de rendición? ¿Lo tienen centralizado? ¿Lo tienen descentralizado? ¿Y qué beneficios y qué dificultades presentan esas estrategias que han adoptado para el manejo de fondos en proyectos internacionales? Tania, ¿arrancas vos? Yo, si te parece, Sandra, porque seguramente sea mucho más sencillo. Nosotros, dada el tamaño de nuestra escuela, todos los proyectos internacionales pasan por el Servicio de Relaciones Internacionales y las cuestiones financieras las gestionamos nosotros porque somos los que hemos adquirido la competencia en los temas de elegibilidad, etc. Después nos apoyamos mucho en el servicio financiero y en el contable, que es el que también es el responsable al final de todo esto, pero se gestiona directamente en el Servicio de Relaciones Internacionales, lo cual también
asegura un poco también a los equipos docentes, porque no tienen miedo también de equivocarse, con lo cual nosotros estamos ahí también para ayudarles en esos temas. Pero claro, el volumen de proyectos que nosotros gestionamos es limitado, con lo cual nos permite hacerlo directamente. No sé si es el caso de Sandra, me imagino que no. Sí, bueno, yo decía al principio, este es aún un sistema en construcción, no lo tenemos del todo resuelto. Efectivamente, al ser una institución tan grande, y además de tan grande, como tan, con tan diferentes niveles de desarrollo, ¿a qué me refiero? Pues nosotros tenemos facultades y grupos de investigación con una trayectoria impresionante en gestión de recursos internacionales. Entonces, caso nuestros grupos de investigación en física de altas energías, pues son grupos de investigación que llevan muchos años gestionando recursos. Decía Sofía, nosotros, en el caso de Sofía, la oficina internacional acompaña la parte administrativa financiera de los proyectos, pero por ejemplo, en el caso nuestro, este grupo de altas energías que tiene una trayectoria tan amplia, pues realmente no nos necesita. Ellos pueden perfectamente adelantar por su cuenta tanto lo científico como las labores administrativas y financieras. Pero otra cosa es el caso de esas otras unidades que tienen niveles de desarrollo diferentes, los niveles medios y los niveles bajos, pues por supuesto que requieren de un acompañamiento nuestro. Y tenemos desde la Oficina de Relaciones Internacionales dos maneras de acompañamiento. Una, sí que coordinamos con la parte administrativa central de la universidad para la recepción de pagos, para la elaboración y presentación de reportes. Pero hay otra en la que incluso nosotros directamente somos los ejecutores de los proyectos. Entonces, más que un acompañamiento, pues prácticamente llevamos las tareas, pues de manera, las responsabilidades de manera directa. Entonces, pues de nuevo, no tenemos aún los procesos escritos, estamos en ese, de hecho, justo en este momento estamos levantando procesos y procedimientos en un esfuerzo por intentar definir claramente los roles de cada unidad e incluso categorizar, pues si estamos frente a este grupo con grandes capacidades, pues el rol de la oficina internacional es tal y la de la vicerrectoría es la BCTI es este otro rol, pero en el caso de quienes hasta ahora están arrancando, pues los roles de cada una de las unidades pueden ser un poquito distintas. Lo dejaría por ahí. Es clave pensar esa definición de roles justamente tanto con otros servicios de lo que es el rectorado como también con cada equipo que va a emprender un proyecto. Gracias, Sandra. Y para Alejandra, no puedo dejar de preguntarte si experimentaste algún tipo de contingencia, alguna dificultad en el manejo de fondos al momento de coordinar el Erasmus, porque el coordinador es el que tiene, a fin de cuentas, que rendir ante la comisión y también que dividir los fondos con todos los beneficiarios, que es un trabajo muy arduo. Bueno, ¿cómo fue esa labor? ¿Experimentaste alguna contingencia? Y si así fue, ¿cómo lograste solucionarla? Bueno, ese fue toda una experiencia. Además, porque yo no soy financiera, yo no sé de números, pues bueno, ya aprendí bastante, pero sí sé relacionarme muy bien, y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Volvernos, y lo estoy hablando en serio, volvernos los más amigos de la dirección financiera, del jefe financiero. O sea, esto tiene que, porque al final, como es un proceso tan grande, tan engorroso, de verdad, tan complejo, pues al final uno siente que termina pidiendo favores y favores y favores, porque todo, o sea, se tienen que sentar contigo. Uno, nosotros tenemos que explicarles también y familiarizarlos con las reglas financieras de la Unión Europea, que no son las mismas nuestras, y ellos también nos tienen que explicar los procesos, especialmente en mi caso con plastilina. Entonces les toca entender poco a poco. Entonces tuve reuniones también pues con parte del equipo, por supuesto, con la directora de Relaciones Internacionales también, donde nos sentábamos con el director financiero. El director financiero nos decía, listo, para esto tenemos que hablar con el tesorero, esto se tiene que hablar desde contabilidad, y así íbamos como armando el rompecabezas. Particularmente para el caso del Erasmus, en una de estas grandes reuniones que tuvimos, la decisión que se tomó fue
que la cuenta iba a abrir la universidad iba a abrir una cuenta aparte para manejar estos recursos e iba a ser una cuenta en dólares, ¿sí? Entonces, esta cuenta en dólares, ¿eso para qué? Para alivianar un poco la fluctuación por el cambio en la moneda. Nosotros tenemos socios en Europa, tenemos socios en diferentes países de Latinoamérica y el dinero iba a venir de Europa a Colombia y luego tenía que devolverse y cambiarse a muchas monedas, ¿no? Entonces, fue todo un reto. Se creó esta cuenta por recomendación del banco nuestro, se creó la cuenta en Panamá y ahí surgió la contingencia porque la Comisión Europea dijo no podemos enviar el dinero a una cuenta que no sea en Colombia. Entonces, pues esto fue una pequeña crisis, pero logramos coordinar con tesorería de la universidad para que tan pronto llegara el dinero a nuestra cuenta en Colombia. Ese mismo día se transfería directamente a la cuenta en Panamá. Eso obviamente nos generó a nosotros pues unos gastos de transferencia, bueno, etcétera. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero lo que sí tuvimos, y esto sí fue también suerte, fue que en ese momento, pues también esto fue enero de 2020, venía ya como una pequeña crisis, fue enero de 2020, sí, más o menos por esa época, fue como enero, febrero que se hizo la transferencia, pues venía ya la crisis de la pandemia, todo esto, el euro se disparó, entonces eso también nos ayudó ahí como a recuperar algunas de esas transferencias, de esos costos de transferencia que estuvieron ahí, y pues obviamente ya con el dinero no estaba en dólares, el dinero estaba en euros, si no estoy mal, desde ahí pues es mucho más fácil coordinar la transferencia a los diferentes socios, ¿no? Entonces el único dinero que se quedó en Colombia fue el dinero para ejecutarse en la Universidad de La Sabana y los otros dos socios de Colombia, y el resto todo se transfirió desde allá, realmente ahí tuvimos todo el apoyo de la oficina de proyectos de la universidad, que ha sido también una de las grandes alianzas que hemos logrado consolidar gracias a estos proyectos grandes, porque nos pasa lo mismo que estaba comentando Sandra, ¿no? Tenemos unidades académicas y grupos incluso que pueden hacer todo solos, que tienen equipos dentro de las facultades dedicados a esto, pero también a veces hay proyectos en los que tú tienes diferentes unidades de la universidad involucrados y pues no tiene sentido que la administración no quede en las unidades centrales de la universidad, y para eso la universidad pues tiene una unidad que se llama Unisabana Hub, que es, busca ser como un centro de servicios compartidos. Entonces tienen un equipo de operaciones grande que nos permite, por ejemplo, cuando son proyectos que implican muchos viajes, que implican muchas compras de cosas, que implican, por ejemplo, en este caso, transferencias, tantas transferencias, pues hay personas que están, digamos, dedicadas a esa operación y pues que lo pueden hacer disminuyendo también el margen de error, porque pues no es lo mismo hacer ese tipo de operaciones desde una oficina como la nuestra, ¿no? Que no está para eso. Entonces, realmente ha sido eso. Nuestro rol en esos casos ha sido conectar a las personas que se tienen que conectar, conectar con las reglas externas, etcétera. Así es como lo hemos manejado. Muchas gracias, Alejandra. Creo que es importante, o sea, para todas las universidades el tema fondos es bastante complejo, pero más allá de cómo esté, cómo sea la estructura de cada universidad, como contaba Tania, que es una universidad más pequeña, o en el caso de Sandra o Alejandra, que quizás son universidades mucho más grandes, siempre hay que apoyarse en las personas o en las áreas que tienen el conocimiento, ¿no? No dudar en pedir ayuda, para que el proyecto no nos quede en el camino, ¿no? O entre una contingencia no saber qué hacer. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con el próximo eje. En este caso es el último de esta ronda, que tiene que ver con las perspectivas regionales de cooperación. Primero vamos a comenzar con Tania, ¿no? Desde su visión de ahí, desde Europa, desde tu lugar, ¿no? Desde la universidad y tu experiencia. ¿Cuáles son para vos las regiones prioritarias, de cooperación actualmente? ¿Qué herramientas o consejos podrías darnos a nosotros acá en Latinoamérica para que podamos sumar socios a iniciativas que instituciones europeas, ¿Qué herramientas o consejos podrías darnos para que podamos sumar socios a instituciones europeas, para que podamos aumentar la cooperación y la articulación internacional? Bueno, dos cositas que pueden ser un poco contradictorias en principio.
¿Cómo vemos nosotros desde Francia y particularmente desde mi escuela ahora el desarrollo internacional? Bueno, la crisis sanitaria nos ha cerrado un poquito entre europeos. Es decir, que el hecho de ver que del día a la mañana podemos estar cortados del resto del mundo nos ha hecho también replantearnos un montón de cosas y decir, bueno, a lo mejor no tenemos que ir tan lejos para seguir trabajando. Y en Europa, la verdad que el hecho de haber podido seguir manteniendo una relación física mucho más fácil, sí que hay una dinámica un poco de recentrarse un poco en el continente europeo. Eso no os puedo engañar, sí que es verdad y así lo vemos. Me imagino que os pase lo mismo a vosotros en el continente americano. Es mucho más sencillo poder trabajar con los países vecinos que imaginar tener que atravesar océanos en un momento en el que hemos visto que cuando se cierran los aeropuertos no se puede viajar. Pero por otra parte, bueno, el programa Erasmus está en una nueva fase ahora de 2021 a 2027 y una nueva fase en la que los países de fuera de Europa tienen un lugar muchísimo más importante que el que tenían hasta ahora. Hasta ahora sí que había dos tipos de países, estaban los europeos que tenían prácticamente plenos derechos en todas las acciones, que podían coordinar todo tipo de proyectos, que tenían un rol preponderante en la mayoría de las actividades. Ahora los países socios de fuera de Europa en varias de las acciones tienen prácticamente el mismo rol, pueden coordinar proyectos desde hace tiempo y hay muchas más cosas posibles con países de fuera de Europa, con lo cual es una oportunidad para nosotros y para vosotros también de poder participar de forma mucho más fácil en proyectos europeos. A título de ejemplo, por ejemplo, en términos de movilidad, tenemos becas ahora mismo para poder financiar movilidades fuera de Europa para nuestros propios alumnos que no existían antes, porque antes sí que había una acción que sigue existiendo, que era la movilidad internacional de créditos, que permitía efectivamente financiar problemas de movilidad con países de fuera de Europa, pero que muchas veces no nos permitía a nosotros franceses, por ejemplo, financiar movilidades de nuestros propios alumnos, y ahora sí que podemos seleccionar una parte de nuestro presupuesto para favorecer movilidades hacia el país que a nosotros nos interese. Con lo cual, eso es una ventaja que nos permite de forma muchísimo más sencilla mantener vínculos con países de fuera de Europa, con lo cual es un punto muy positivo. Y si no, desde luego que el continente latinoamericano para nosotros siempre ha sido un campo de juego increíble y sobre todo desde una escuela de agronomía, el potencial agrícola de América Latina es enorme, con lo cual sigue siendo una zona prioritaria para nosotros. Pero con ese pequeño bemol de la crisis que nos ha tocado muchísimo y en la que nos hemos dado cuenta que el viajar lejos podía tener sus límites y que la cooperación internacional podía ser también más cercana. Y siguiendo en esta línea, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que las universidades latinoamericanas podamos sumarnos también a estos proyectos que tienen en Europa en relación a lo que es Asia y África? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Bueno, informaros sobre las diferentes posibilidades que existen, tener en la mente qué es lo que queréis hacer concretamente e intentar buscar qué acción responde a vuestro proyecto y después tomar contacto con vuestros socios europeos o para poder llevarlo a cabo. Hay muchas oportunidades, muchas, y se pueden hacer muchas cosas sobre todo no dudar en contactar a vuestros socios europeos e intentar proponerles vuestra participación porque ahora mismo es muy sencillo. Muchas gracias, Tania. Bueno, la misma línea para Sofía, Sandra y Alejandra, ¿cuál es su visión en relación a que, bueno, ustedes son participantes de diferentes redes, ¿no? ¿Cómo creen que podemos fortalecer estos lazos de cooperación latinoamericana?
¿Cuáles serían las estrategias, los ejes a tener en cuenta? Si me permiten comenzar, bueno, yo sugeriría, la Comisión Europea va a lanzar la nueva convocatoria, ya debe ser este mes, y yo les sugeriría a aquellos que estén interesados en participar en este tipo de proyectos, pues que aprovechen la oportunidad, ya que la Comisión está pidiendo que cada vez más las universidades latinoamericanas lideren o coordinen proyectos de capacity building. Tenemos muy pocas universidades. En Perú, por ejemplo, ahorita son solamente dos universidades quienes lideran y coordinan proyectos Erasmus. Y cada vez quieren fortalecer esto, porque fíjense que los proyectos Erasmus de capacity building lo que buscan es justamente responder a las necesidades y los problemas regionales que nosotros tenemos. Recomendaciones para poder participar y armar estos consorcios: participar activamente en redes nacionales y redes internacionales, porque para armar un consorcio hay que conocerse bien entre las instituciones, y a veces nos piden incluso a nosotros recomendar otros posibles socios dentro de nuestro propio país o región que sean idóneos según el tema o el área del proyecto que se va a presentar. Es importante saber con quién o con quiénes se va a trabajar. Se puede contactar también a las agencias nacionales europeas. De hecho, ustedes pueden encontrar en la página web del Erasmus, de la EACA, una lista de agencias nacionales europeas que pueden contactar. En esta nueva convocatoria, por ejemplo, se va a dar prioridad a aquellas universidades que sean nuevas, ¿no?, que sean novatas en proyectos Erasmus, tanto de Europa como de América Latina, lo cual también es una oportunidad que hay que aprovechar. Y también, pues, involucrar actores externos, o sea, si, no solamente universidades, porque en estos proyectos también pueden participar redes o asociaciones activamente como socios de un proyecto, pero también se puede involucrar, dependiendo de la temática, ONGs, empresas, y pues habría que definir bien cuál va a ser su rol, ¿no? Alejandra. Bueno, levanté la mano porque quiero, ay, perdón, que mi gata, ella decide siempre entrar cuando me dan la palabra, perdón. Ya. No te preocupes. Perdón. Quería justo hablar después de Sofi, porque Sofi hizo referencia a algo que me da también paso para contarles de una nueva iniciativa que tenemos también en la región, y es que desde hace unos meses decidimos reunirnos los coordinadores de proyectos Erasmus, que estamos en Latinoamérica, para crear una especie de grupo de trabajo que pues se vuelve un grupo de apoyo no solamente para nosotros y para resolver dudas entre nosotros y organizar, cosas, actividades conjuntas, sino también un espacio para que nuevos coordinadores o nuevas instituciones interesadas en coordinar proyectos también puedan contar con la experiencia que ya se tiene ganada en otras instituciones. Y de verdad la representación de países en ese grupo de trabajo es súper amplia. Tenemos de casi todos los países de la región, por lo menos de Sudamérica, estamos casi todos, así que es maravilloso porque también se pueden hacer preguntas de carácter más de regulaciones nacionales. Hay tipos de instituciones también, tenemos instituciones privadas, públicas, y creo que también conectándolo con la posibilidad de identificar nuevos aliados, pues al final somos como un consorcio de consorcios, porque cada uno tiene ya sus redes y sus socios con los que ha trabajado en otros proyectos. Entonces creo que es un grupo interesante para, por ejemplo, circular ideas de proyectos, para buscar socios. Nosotros también podemos conectar no solamente con socios en Latinoamérica, sino también con los socios europeos con los que hemos trabajado ya en otros proyectos. Entonces, sencillamente quería decirles que esa posibilidad está ahí. El grupo de coordinadores hasta ahora se está conformando. Tenemos todo el apoyo de la Comisión Europea. De hecho, hace poco los apoyamos con la organización de una cluster meeting para la región, que fue un ejercicio muy interesante para compartir ideas y experiencias de todos los proyectos. Y bueno, pues hacemos parte de eso. Así que con mucho gusto también podemos hacer una conexión con ese grupo y con los socios argentinos que están participando allí. Muchas gracias, Alejandra. Creo que, como decía Sofía, muchas veces faltan, ¿no? Por ahí las universidades latinoamericanas participemos en lo que es la coordinación, pero también, como comentaba Alejandra, ¿no?, tenemos esta dificultad de la moneda, que no se devalúe, que pierda valor, representa para nuestros países una complejidad,
pero también saber que contamos con un respaldo para poder llevar adelante esta clase de proyecto, ¿no? Que no tengamos miedo, que es posible. Realmente los relatos han sido muy claros y muy sencillos, y creo que esta información es muy valiosa para todas las universidades que están hoy participando en la audiencia. Agostina. Bueno, abrimos formalmente el chat de preguntas. Ya tenemos una de Gastón. Retoma algunas de las cosas que estuvimos charlando hace un ratito y nos consulta, en realidad las expositoras, las actividades de internacionalización, ¿son tenidas en cuenta por las agencias nacionales de acreditaciones? Es un tema que estamos trabajando desde la Comisión de Relaciones Internacionales del CIN junto a la CONIAU. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, en el caso colombiano, sí. Y de hecho tenemos un nuevo marco normativo desde el 2019, un nuevo decreto en el que la visibilidad nacional e internacional es uno pues, de los factores de acreditación, tanto a nivel de instituciones como a nivel de programas. Y pues eso, digamos que conlleva a que desde los programas, pues el tema de internacionalización se trabaje pues cada vez de una manera más profunda, entre otras cosas porque a nivel de programa, de hecho, lo que se mide no es internacionalización como tal, sino interacción, y esa interacción relacionada fundamentalmente con los asuntos curriculares. Entonces, desde esta perspectiva, la internacionalización del currículo, el rol de los profesores en la internacionalización, el aporte de todo lo que hacemos a los resultados de aprendizaje, pues es realmente el nuevo enfoque de esta normativa colombiana que, pues por supuesto, conlleva a que pues, todos debamos repensarnos nuestros propios modelos de internacionalización integral para lograr pues, que efectivamente podamos reflejar ese avance, ese crecimiento en internacionalización desde el currículo, desde los programas y a nivel institucional. Gracias, Sandra. Aprovecho a retomar un comentario que dejó Tania en el chat respecto a estas nuevas oportunidades de cooperación que se dan en el marco de proyectos de la Unión Europea. Existe una nueva acción llamada Capacity Building Small Scale para instituciones con poca o sin experiencia para facilitar la integración en el programa. Tania, ¿querés ampliarnos un poco más sobre esta nueva línea de Erasmus? Vamos, en dos palabras, porque tampoco, o sea, era simplemente para decir que sí que hay muchas posibilidades nuevas. Esta es una de ellas, es simplemente el mismo programa de Capacity Building, pero simplificado para instituciones con poca experiencia, simplificado en términos de número de socios, en el que hay muchos menos socios obligatorios en Europa e incluso fuera de Europa, con lo cual permite tener consorcios mucho más gestionables y con presupuestos más pequeños también, con lo cual sí que facilita mucho la llegada al programa de instituciones que tienen poca experiencia y para las cuales un proyecto de capacity building clásico pues representa algo tan enorme que no se podrían atrever a montarlo. Era simplemente eso, saber que existen posibilidades ahora que sí que favorecen la participación de instituciones con poca experiencia para permitirles precisamente adquirirla, porque lo difícil es también entrar, ¿no? y empezar a aprender a gestionar proyectos, porque como aprendemos es haciendo, pero la llegada a este tipo de acciones suele ser difícil porque la competitividad dentro de estos financiamientos europeos es enorme y cuando no se tiene experiencia pues no se tiene la capacidad de conseguir el financiamiento al principio, ¿no? Para responder a esta segunda pregunta sobre las acreditaciones en Francia, los diplomas de ingenieros sí que tienen ciertas obligaciones, sobre todo en términos de movilidad obligatoria para los alumnos, con lo cual un alumno para poder obtener el diploma de ingeniero tiene que realizar mínimo 6 meses de su programa de estudios en el extranjero, lo cual obliga a las escuelas a desarrollar su
su partenariado internacional para poder facilitar esta posibilidad de movilidad a todos sus alumnos, ¿no? Sino otro tipo de, o sea, la internacionalización sí que se tiene en cuenta cada vez más para la renovación de la acreditación en diferentes medidas. Se obliga a un número mínimo de clases en un idioma otro que no sea el francés. En mi escuela es el inglés, no hay varias opciones, pero no es obligatorio que sea el inglés. Se tienen en cuenta la participación de profesores extranjeros en la formación, pero cada vez se tiene más en cuenta la internacionalización de la escuela para la renovación de la acreditación. Pero sobre todo la obligatoriedad está en la movilidad de los alumnos hoy en Francia. Gracias, Tania, por esa perspectiva. Retomando un poco lo que mencionabas sobre uno va haciendo camino al andar, la importancia de la experiencia y de meterse, a pesar de los miedos que uno pueda tener al momento de incursionar en proyectos nuevos o en líneas de acción en las que no está habituado, preguntarle a Sofía, que ella tiene mucha experiencia en lo que es liderar paquetes de trabajo de Erasmus, ¿qué crees que es el factor clave y qué consejo le darías a una universidad que está por emprender ese rol de liderar un paquete de trabajo en un proyecto Erasmus de Capacity Building? Gracias, Agustina. Bueno, como decía Tania, se aprende en el camino, ¿no? Entonces yo les diría, si se animan a participar en un proyecto Erasmus, bueno, ir revisando las guías que están publicadas en la página, en el portal de la EACA, que fíjense que no hay mucho tiempo tampoco para elaborar la propuesta desde que se publica el call hasta la fecha límite. Normalmente son 4 o 5 meses que dan para elaborar toda la propuesta, que es un documento bastante grueso. Y algunos consejos que yo les podría dar, por ejemplo, es siempre contactar a la delegación de la Unión Europea en su país. Antes, durante y después de un proyecto, siempre es bueno tener una buena relación con ellos y consultar cuáles son las prioridades de desarrollo que hay. Empezar con un consorcio pequeño y registrarse. Todas las instituciones, universidades que quieren participar en proyectos tienen que tener, bueno, lo que se llama un código PIC, ¿no? Tienen que registrarse en el portal de la Comisión Europea para ser una institución que pueda recibir fondos. Y para participar como líder o co-líder de un paquete de trabajo, una vez que ya tienen el proyecto y ya están identificados los paquetes de trabajo, si ustedes van a liderar alguno de los paquetes, identificar internamente esas capacidades que pueden tener, sus competencias, ¿y a qué otras unidades pueden involucrar? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, nos ha tocado liderar paquetes de trabajo que tienen que ver con difusión, y en ese caso trabajamos de la mano con la dirección de comunicaciones y hay que involucrarlos como parte del proyecto. Y en otros casos nos ha tocado liderar paquetes de trabajo de calidad, en cuyo caso también trabajamos de la mano con la oficina de calidad de la universidad, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros como oficina internacional no dominamos todos los temas. Entonces estos paquetes de trabajo, que normalmente son paquetes transversales durante todo el ciclo de vida del proyecto, los trabajamos siempre de la mano con otras áreas que hay que involucrarlas y que hay que trabajar de la mano con personas que se designen específicamente para trabajar como personal de este proyecto. Obviamente el proyecto Erasmus asigna un gastos de personal, lo que le llaman los staff costs, y se puede pagar un dinero extra a las personas que obviamente trabajan como parte del staff del proyecto, lo cual también es una ayuda enorme. Pero esas son un poco las recomendaciones y sugerencias que yo les podría dar antes de entrar a liderar o coliderar un paquete de trabajo de un proyecto. Muchas gracias, Sofía. Vamos a tomar una pregunta que está en el chat de Silvina. ¿Qué posibilidades hay de organizar una base de datos por universidad o región con sus fortalezas institucionales, académicas, de investigación y vinculación territorial que sirva de material de consulta para poder proponerse como socias? Sandra. Sí,
Precisamente una de las líneas de trabajo de INILAT es financiamiento y bueno, de hecho esta línea viene siendo liderada pues desde Argentina y lo que menciona Silvina en el chat lo tenemos previsto para el 2022, a partir del 2022 pues pensamos poder ya contar con un sitio web, formalizar pues la red de tal manera pues que nos conozcamos todos y podamos, entre otras cosas, pues conocer esas capacidades que tenemos inicialmente en los 6 países que hacemos parte de INILAT. A propósito, el 1 de diciembre vamos a tener un encuentro INILAT que incluye, o sea, realmente, bueno, no voy a decir incluye porque realmente lo más importante de ese encuentro INILAT será un espacio de networking entre los asistentes. Y pues parte de lo que esperamos en ese espacio de networking es que pues por grupos pequeños entre representantes de los diferentes países pues puedan identificar estas posibles líneas de cooperación y creo que valdría la pena pues plantearse tomando pues esto que se ha mencionado aquí, esta oportunidad que estará abierta por parte de la Comisión Europea. Y bueno, creo que más allá de eso, identificar aquellas instituciones que tienen el interés en dinamizar sus procesos de cooperación internacional para pues mirar no solamente las fuentes europeas de las que hemos hablado pues principalmente a lo largo de esta conversación, sino plantearse también la presentación a otro tipo de fuentes de cooperación. Y allí pues quisiera hacer un especial énfasis en la cooperación sur-sur, que creo es la cooperación del futuro, y entre otras cosas se están dando pues iniciativas que aunque son pequeñas, porque están en sus inicios, son muy interesantes en la región. Creo que hemos empezado a hacer uso de fondos pequeños para la cooperación sur-sur. Y bueno, o sea, de nuevo, creo que no se trata por ahora de que sean, o sea, probablemente nuestros fondos regionales y de cooperación sur-sur no tienen los montos que tiene una Comisión Europea, pero esos montos pequeños se convierten en una gran excusa, vamos a llamarlo de alguna manera, para encontrarnos entre universidades diversas de la región y no solamente de la región, sino pensando en el sur global, conocernos, saber cuáles son nuestras capacidades, co-crear juntos proyectos y llevarlos pues a feliz término. Entonces, pues una invitación a todos a aprovechar INILAT como una plataforma y pues estar pues muy atentos a estos espacios que tendremos de networking, de intercambio. Y bueno, pues creo que mientras continuemos con esta disposición de aprendizaje pues de todos, porque estoy segura que en estos espacios nos daremos cuenta que todos tenemos algo que aprender y algo que aportar. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todas las expositoras. Realmente, como dije hace un ratito, han sido explicaciones sencillas llevadas a la realidad, desde la experiencia y como decía también, más allá de cómo esté estructurada la universidad, todos sus comentarios, aportes han sido muy, muy valiosos. También es importante, ¿no? Formar parte de red, estar en contacto entre universidades para poder cooperar y fortalecernos en lo que es la internacionalización. También recordar que este tercer webinario se enmarca en una serie de webinarios que venimos realizando y que nuestra idea es para el próximo año llevar un cuarto evento en forma presencial, si las condiciones sanitarias lo permiten. Así que bueno, muchas gracias a todas las expositoras. Agustina, te doy la palabra. Gracias, excelente el panel, nos llevamos muchos tips, nos llevamos herramientas que seguramente vamos a empezar a implementar puertas adentro de nuestras universidades. También nos llevamos temas para reflexionar de lo que es la cooperación sur-sur que mencionaba Sandra, el fortalecimiento de la cooperación en América Latina en general, estos signos de interrogación que vamos a tener que enfrentar cuando retomemos la movilidad post-pandemia, muchas cuestiones para tener en cuenta en nuestras instituciones. Agradecerles a las 4 expositoras, agradecer a Juan Luis y a Gastón como coordinadores de este eje de trabajo de proyectos internacionales en el marco de RedSum. Y les damos la palabra a Juan Luis, creo que algo querías mencionar, ¿puede ser? No, pensé que estabas levantando la mano. Bueno, no, para nada, no.
Pensé que estabas levantando la mano. Bueno, nos reencontramos seguramente en forma presencial, ya entrado el 2022 para nuestro cuarto encuentro en el marco de este eje de trabajo de reacción. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós.